Acabo de arribar el crucero Island Sky de la isla de Bahamas. En estos momentos hacemos a bordo al secretario de turismo Lindonel Ben. Lindonel, se le da la bienvenida a este crucero en la isla de San Andrés. Así es el primero del año y esperamos que sea el primer paso para los muchos más que esperamos recibir en el departamento. Se le hace muestra lo típico de nuestra isla. No sé si deba responder esa pregunta teniendo la música de fondo. Y aquí a un costado tenemos también a muestra el vestuario típico isleño de nuestros bailes, y ya en el New Point van a tener otra muestra de nuestra cultura. Se hará un recorrido por toda la isla. Así es, varios de los sitios turísticos que tenemos para ofrecer van a hacer un city tour en donde van a tener un par de horas para comprar también, y el que no esté comprando, termine de comprar, puede disfrutar de la playa también. Esta llegada de estos cruceros genera también una fuente de empleo, tanto los taxistas como las entidades que venden al turismo de San Andrés. Es correcto, aquí se beneficia a todo el mundo, se beneficia el puerto, se benefician los taxistas que están esperando para empezar a hacer los recorridos con los pasajeros, se benefician los comerciantes, estamos promoviendo la cultura y la gastronomía también, aquí nadie sale perdiendo. No todo el mundo va a estar beneficiado directamente, pero estamos comenzando. Muchas gracias. Nos encontramos a bordo también, ya han hecho los arribos los visitantes de nuestra isla. Tenemos aquí a un visitante del país de Argentina. Buenas tardes, bienvenido a la isla de San Andrés. Buenas tardes, mucho gusto. Realmente estoy muy contento, muy agradable, muy bueno el recibimiento que nos han hecho, la preparación. Realmente no esperaba esto. ¿Conocía a la isla de San Andrés? No, es mi primera vez. Del Caribe conozco varias islas, o sea que es mi segundo o tercera vez en el Caribe, pero en San Andrés es mi primera vez. Pero ¿Vienen de varias islas ya para arribar aquí a San Andrés? Claro, venimos de varias islas, o sea que yo tengo el recorrido de seis semanas en el barco, o sea que es todo el Caribe completo, pero venimos ya de varias islas y después vamos a seguir por Cuba, México. Y bueno, hasta terminar todo el recorrido. ¿Regresará usted a su país, Argentina, como en un mes? Y en dos meses prácticamente, porque de aquí, del Caribe, me estoy yendo a Inglaterra y de Inglaterra después vuelvo a Argentina. Nos encontramos con una de las organizadoras del crucero, Olga Stravakis. Se encuentra aquí con nosotros en nuestras cámaras. Bienvenida a la isla de San Andrés. Oh, muchas gracias, estamos muy felices a venir a llegar aquí, es mi segunda vez y me encantan estas islas y su cultura y su música. Muchas gracias por la bienvenida. La compañía. Nosotros estamos con la compañía que se llama Noble Caledonia, es compañía inglés de Inglaterra. Yo soy norteamericana, pero yo trabajo con ellos y la mayoría de la gente que están viajeros están de Inglaterra también. Y esta compañía especializa en los barcos chiquitos, los cruceros chiquitos que dan la experiencia de la cultura y de la natura, de la gente que vive en todo el mundo. Your friends, you will come with your family. Don't be selfish. Share the experience, share the knowledge that you will take back home. And again, this is a very warm place to be. Warm not only because of the weather, but because of the people. I'm an example of that. Am I not? Thank you. So welcome again. Take yourself back home. Well, thank you. Thank you very much for the warm welcome. It's appropriate for a ship with the name Island Sky to come into this beautiful island, and many of the people on board, not only me, but quite a few are hylomaniacs. I come from a small island in the north, in the Baltic Sea, and it's very nice to come here, not only because we are the biggest ship in port today,
which doesn't happen very often because we are a small vessel going to small places. First impression of this trip to Ireland? Oh, this is a very good impression. Very warm welcome and very nice people. Very, very fine. I'm happy to be here. Yes.